Bienvenidos un día más a un directo más. Qué raro se me hace esto de golpe empezar y hablar con nada, porque aquí detrás solo tengo una pared blanca, un foco y bueno, vosotros en el chat, que ahí está. Bueno, en realidad estáis ahí, aunque yo os veo ahí. Pero bueno, un día me pondré el chat aquí abajo y parecerá que aquí, ¿no? Aquí. Parecerá que os habla a vosotros, audiencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? I miss you, Po. Se ha vuelto casi meme eso. Hoy vamos a jugar. Me pregunté si jugaré un día Story Mode. ¿Qué es Story Mode? Que yo soy nuevo en estas cosas. Bueno, luego preguntaré a mis queridos y queridas mods a ver qué es esto del Story Mode. Y si es algo que no es sucio ni pervertido, pues igual se puede jugar a eso. Pero hoy vamos a jugar a otras cosas. Hoy, a ver, mi idea era una tarde tranquilita, una tarde así como, bueno, con la calma, con el chill. Y vamos a jugar con Axother, que estará a punto de llegar. Y más tarde se va a juntar con nosotros Pato también. Y bueno, si algún más de la gente habitual se quiere unir, pues es bienvenida también. Vamos a jugar a una cosa que se llama, lo tengo que mirar, Stopots. Stopots. No es nada ruso. Porque sabemos lo que pasa con los rusos, ¿no? En este canal, que vienen los rusos y nos ponen, vamos, nos lanzan por el acantilado, que son finos filipinos jugando a todo. Pero no, Stopots no es un juego ruso, es un juego que tengo aquí preparado para cuando llegue mi querido Axother. Y era un juego que ayer me propuso un grupo de amigos, lo he estado mirando esta mañana. Y me ha parecido curioso como mínimo para jugar a online con gente. Vamos a probarlo hoy con Axon y con Pato, y si alguien se quiere unir más, pues bienvenido sea. Y veremos, si da de sí, pues igual probamos otros días. Hay más juegos para probar, porque si no, a mala, nos metemos aquí el pinturillo y le damos al lápiz. Que yo voy con tableta gráfica ahora, o sea. Así que hoy probaremos esto. Stopots, mira, os lo enseño. A ver si esto funciona, si hago así, ¡pum! ¡Oh! ¡Espera, que falto yo! ¿Dónde estás, Paul? ¡Espera! A ver. Esto aquí. ¡Ole! ¡Ole! Que ya controlo OBS. Y que me ha costado, ¿eh? En todo caso, hoy jugaremos al Stopots y luego pues igual le damos al pinturillo, le damos. Los tres tenemos el Mortal Kombat, o sea que igual le damos. ¡Shh! ¡Exacto! ¡Shh! Apaguen teléfonos móviles, dejen ver la película. No, no, coman pochoclo. Se dice pochoclo, ¿no? En Latinoamérica. Sí, sí. No jugaremos al Tetris, no creo. A ver, podría ser que lleguemos a jugar, pero. Porque es que lo del Tetris es casi un vicio, ¿eh? O sea. Y picocas. ¿En serio eran picocas? ¿Cabritas? ¿Palomitas? ¿Palomitas? Crispetas, ¿eh? Tú eres catalana. Bueno, que tenemos Camila, entiendo que chica. Crispetas, aceitunas no, aceitunas en el cine prohibidas, que eso huele fuerte. Habéis visto que tengo LEDs. Yo creo que es el primer día que arranco solo, que no estoy con nadie, con lo cual puedo hablar un poquito con vosotros. Sería bien hacer un directo, ¿no? De hablando con gente. Lo que pasa es que para ese día igual os pongo el chat muy lento, ¿eh? Para que no os pueda leer. A mí me gustan las aceitunas. Lo siento, a mí no. Cotufas en Venezuela. Hostia, tremendo, Cotufas. Uf, terrible. Crispetas en Colombia, qué bueno. O sea, se dice igual en catalán. En Cataluña se le llama crispetas. Sí, sí. Bueno, en todo caso, lo que os decía, mi idea hoy es. Estamos esperando, Ahora mismo estoy haciendo tiempo para que llegue Crocer y empecemos a trastear cosas, porque también os digo una cosa, va a ser la primera vez que jugamos a este juego. Se lo he enseñado este mediodía y he dicho, oye, yo creo que esto tiene su gracia, pero no, ni lo hemos probado. Sinceramente, ahora es cuando se cuela el código, entra esto en masa, se lía parda. Espera, que entra en el chat que tenemos de tu voz, a ver, porque sé que Axother estaba acabando de jugar con suscriptores, que si queréis es algo que podemos hacer también un día. Él está jugando a la Among Us con suscriptores. Pues un día, si queréis, podemos jugar a la Among Us también con vosotros. Aunque yo últimamente estoy jugando poco a la Among Us, porque creo que esto también lo había explicado alguna vez Raúl en alguno de sus directos. Creo que la Among Us hay que darle oxígeno. O sea, hay que
cada día no está bien para jugar. Está bien para jugar de vez en cuando, ¿no? O sea, dos veces por semana, una vez por semana, algo así. Mis rulitos se fueron, sí. Ya no tengo rizos, que se dicen en España. Me he cortado el pelo poco porque lo que tengo. Pero es que además con la diadema esta de los auriculares, se me parece que tenga el pelo como cortado raro, ¿no? ¿Algún día entrarás en roleplay? No, yo no juego roleplay. En general. No sé, igual si hubiese. Es que no, y a mí lo del GTA me ha pillado como tarde y nada que decir, que con el roleplay. O sea, me parece estupendo y lo que pasa es que me pilló tarde y que no lo descubrí hasta que ya estaba muy avanzado y no me puse a ello. Yo le doy al GTA Online de manera regular, bueno, últimamente poco ya, pues le he dado muchos años. Tengo acumulado ahí como para comprarme un pisito en la Cerdaña, que dicen en Cataluña, ¿eh? O sea, que tengo dineritos ahí en el online. El roleplay creo que lo he explicado alguna vez, que con Pato habíamos jugado hace tiempo y no he vuelto a jugar. No creo que me ponga. O sea, no, se dedica mucho, hay que dedicar mucho tiempo. Valoro muchísimo el esfuerzo de la gente que está jugando el roleplay. Están haciendo un trabajo muy chulo. Pero a mí me cuesta. O sea, no tengo tanto tiempo. Juega con Billín. Ah, bueno, Sara está invitadísima a jugar con nosotros y conmigo cuando quiera. Vamos, faltaría más. Y ojalá que cuando se ponga en directo podamos jugar a cosas juntos. Más cosas. He visto por aquí que preguntabais también que los panellets. ¿Sabéis lo que son los panellets? Porque, a ver, yo he dicho mil veces que la Navidad no me gusta. Creo que ha quedado claro, ¿no? Que yo soy antinavideño. Un día lo explicamos con calma, así como. Igual no hace falta. Pero los panellets en Cataluña son esto, para que os hagáis la idea. Es un dulce de Navidad. A ver, vamos a buscar una receta de panellets, para que veáis lo que son. Aceptar y cerrar. Lo abro, mira, mira, mira. ¡Pum! ¡Ay, qué bien se me da esto! Por favor. Es como esta masa de amorfa, porque no tiene otro nombre. Lo preguntaba por el meme. Bueno, ya, pero yo explico lo que es los panellets, ya que estamos. Que se comen durante Navidad en Cataluña y que es huevos, azúcar, almendra, boniato, almendras en bastones, cacao en polvo, azúcar glacé y coco rallado. Bueno, hay como diferentes versiones, ¿no? Son como una trufa, sí, es como una pasta que te la pones a la boca y es como morder coco con azúcar. O sea, está rico, ¿eh? Lo estoy diciendo así como con asco, pero no, o sea, me gustan. Entonces se hacen así, ¿eh? Pones el boniato, el huevo, la almendra, son muy fáciles de hacer, ¿eh? Los venden en las pastelerías. Me las como por la castañada, sí. Ah, no, es verdad, no es de Navidad, esto es de castañada. Ya, se me ha ido la flapa, ¿eh? O sea, pero bueno, yo es que hasta Navidad los como es. Los panellets, que ahora sí hay época, es esto, que, bueno, el más tradicional es este, que lleva como piñones y tal. Y está rico, está rico. Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia porque el panellet es el típico dulce que de niño haces en la escuela. ¿Sabéis cuando te encargan cosas de trabajos manuales en la escuela y pues a veces haces cosas de barro, no sé qué? Pues en Cataluña, por todos santos, es verdad, en Navidad son los polvorones. Hacías estos panellets que básicamente en clase pues guarreabas. Entonces tú llegabas a tu casa con una especie de masa amorfa con algunos piñones que era un asco y tus padres se lo comían y decían, qué rico, por favor, qué rico, niño, mira para allá. Porque claro, lo típico que a saber dónde has metido las manos, eso, terrible, terrible. Pero bueno, es trabajo manuales de cocina que se hacían en la escuela. Tradicionalmente, bacalao con leche, no, la bacalao con natas. Es que ayer hubo polémica o antes de ayer con mi bacalao con natas. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero es bacalao con natas. Esto es un manjar de dioses, amigos. O sea, ya sé que os hizo mucha risa el comentario, pero esto es espectacular. Si vais alguna vez a Portugal, vais a flipar con esto. O sea, con esto gratinadito, qué rico, por favor. Es la hora de merienda y no he cogido pavo hoy. O sea, qué maravilla. Un día quería hacer un directo de comida. De hecho, en el Discord tenemos un canal directamente de comida que la gente está
está colgando fotos de comida y cosas que están haciendo ellos, y es espectacular. Es espectacular lo que está haciendo la gente cocinando. Yo soy un poco torpe. Yo cocino a unas ensaladas gigantes espectaculares. Entonces, estáis preguntando cómo entráis al Discord. Ahora los mochos están poniendo los links para que entréis al Discord, que es abierto a todo el mundo. Os invitamos a que os paséis por ahí. Y poco más. A ver si. Uy, que me toso encima. A ver, que abro esto. Preparo esto. Un poquito de esto. Es que esto de hacer directos a una sola. Yo estoy acostumbrado a hacer televisión con 40-50 personas de equipo. Tanto solos como raro uno. A ver, el Discord aquí. La gestora de transmisión. Y el OBS. Vale, ahí está todo. ¿Conozco algo de Colombia? Pues no mucho, la verdad. O sea, tengo muchos amigos que viven ahí. Pero no conozco mucho. La verdad es que no estaba en Colombia. En Latinoamérica solo estaba en Argentina. En el resto de países todavía no. Me han invitado varias veces a Cuba, porque hay una escuela de cine muy importante ahí, y la escuela de cine de Cuba me ha invitado varias veces a dar clases, pero no he podido ir por trabajo. Juega el Day by Daylight. Lo tenía previsto. De hecho, estaba pensando jugar al In Silence en lugar del Day by Daylight. De hecho, hay como varios juegos que tengo ahí como que me da gracia jugar. Yo soy muy de jugar con gente. O sea, me cuesta poco jugar solo, ¿eh? La idea es siempre intentar jugar con gente bueno, que os haga gracia y que me haga gracia. Está ahí Zelen Das, que hoy no está, pero con Zelen ya hemos hablado de que vamos a jugar al 1. Os tengo que confesar que, ¿sabéis qué juego es el 1? Sí, ¿no? Entiendo que sí que lo conocéis. El 1 es el juego ese de las cartas muy simples. Paul, ¿pondrás algún día alertas o comandos en el chat? Sí, cuando aprenda a hacerlo, perdón. Sé que tengo aquí un moderador que sabe hacerlo. Dadme unos días para que acabe. Poco a poco, y fijaos que ahora ya está unido el Discord con el Twitch. Ya empiezo a hacer cosas. Dame unos días. En todo caso, jugaremos al 1. Jugaremos al 1 con Celen y con quien se quiera apuntar. Yo os tengo que confesar que no he jugado en la vida. Pero como en la vida, ¿eh? O sea, nunca he abierto el 1, nunca he jugado al juego de cartas. No, hoy he abierto el 1 por primera vez en mi vida para probar el tutorial, para saber de qué iba. Sabía que era un juego que es de cartas, que es con números y de colores, ¿no? Entonces me lo he bajado porque además hoy estaba. Mira, es que ha dado la casualidad que lo he ido a buscar. Y hoy estaba de rebajas en la Epic Store, me parece que estaba. Lo he descargado y me he puesto a jugar al tutorial ahí, a tirar cartitas, y he tardado como media hora en entender de qué iba eso. Así que, bueno, yo creo que, pues no, mañana no creo, pero a lo mejor pasado o el otro, pues alguno sí que haremos. A ver quién se quiere apuntar. Con Celen seguro, porque Celen llevamos días hablando de jugar al 1 y me molaría que también hace semanas que hablamos de jugar al Monopoly con Pato. Y igual también le damos a los juegos clásicos. Al final, yo recomendaría que. Bueno, os pediría recomendación. Que más allá de recomendarme que juegue al Warzone y juegos así, o al Fortnite, que en 24 horas se ha vuelto a poner de moda, que me recomendéis juegos para jugar con gente. Quiere decir, juegos con los que jugar entre 4 y 10 personas. Por ejemplo, estáis diciendo el Trivial. El Trivial sería perfecto. Lo que pasa es que Trivial Online no he encontrado ninguno decente. Al menos en PC. Creo que en Switch o en Wii. No sé. Buscando me pareció algo de Nintendo. Si hay un Cluedo por ahí, como decís, que también se pueda jugar, bienvenido será. O sea. ¿Ves? Pero a mí el mundo este Minecraft, Valorant, son juegos más normales. A mí me gustan mucho los juegos que debatamos, ¿no? Que podamos debatir. Yo creo que, por ejemplo, una de las grandezas ¿cómo se llama? De Among Us, es no el juego en sí, que el juego es una tontería, es que el juego se para cada 5 minutos y entramos en un debate de equipo. O sea, entramos ahí a hablar entre nosotros, tú qué me has dicho, yo qué me te he dicho. Bueno, y empezamos esas batallas de dialécticas que son las chulas al final. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el Phasmophobia porque es un juego muy tranquilo. Jugamos con 4 personas, con 3 personas más,
Y la gracia que tiene es que como el ritmo es tranquilo hasta que se acelera, tienes ahí 5 minutitos de partida que puedes hablar, puedes hacer bromas, puedes comentar cosas y directamente podemos interactuar entre nosotros, que es lo más, o sea, como decís en el chat. Así que si me recomendáis juegos, recomendadme por favor juegos de prácticamente con este concepto de juegos de mesa. El que vamos a jugar hoy del Stopots, que a mí me hace mucha gracia porque realmente hay un momento de escribir a lo loco y luego debatir de esto está bien o esto está mal, ¿no? Votas ahí si las respuestas están bien o son. Bueno. El juego se llama Stop, Basta, Tutti Frutti o Lápiz Quieto. O sea, que es el típico juego de. Y jugaremos al uno más adelante. Deal o no deal, me lo apunto. Id al Discord, por favor, moderadores, si creáis un canal que se llame Recomendaciones de Juegos, que igual no sea útil para todos. Podéis poner allí los juegos que decidáis. Mario Party, ¿no hay un rollo con que Nintendo no le hace gracia que streamen sus juegos? Puede ser. O sea, no tengo ni idea, ¿eh? O sea, ahora he hablado de oídas. Pero bueno, cualquier juego de estos, ya os digo. Antes habéis preguntado si iba a activar. Perdón. Alguien también ha preguntado por ahí si. Espera, que estoy mirando Discord. Vale. Por ahí sí, cómo mandar emotes. Hacerlo al. Hay un canal dedicado en el Discord que se llama emotes y no sé qué más. O sea, pero ahí podéis enviar dibujos y emotes y esas cosas. Con lo cual. Que juega el Jumanji Online, sí, hombre. Luego salen rinocerontes por Barcelona y un volcán y acabamos todos muertos y no por el coronavirus, sino porque sale un simio ahí que nos mata a todos. O sea. Y a mí me parece peligroso jugar al Jumanji por ahí. Overcooked, no lo conozco. ¿Policarpio es un nombre? Buena pregunta. Os voy a responder. Porque esto lleva a más cosas. ¿Por qué me llamo Policarpio? Si en ningún sitio me llamo Policarpio. Yo no me llamo Policarpio. Yo me llamo Paul. Y de hecho, ahí tenéis la explicación de mi nick. Yo en mis redes sociales en general me llamo Polis Paul. Que quiere decir Paul es Paul. Porque cuando yo me he presentado siempre a todo el mundo y digo. Hola, me llamo Paul. La gente me pregunta, ¿pero Paul es como el Paul francés o el Paul inglés? ¿Paul es Pablo? ¿Paul es Pau? Que es la persona catalana. No, Paul es Paul. O sea, no, es P-O-L. No, no tiene más. Entonces, lo del Paul es Paul hace muchos años que es una broma que. Bueno, es una broma, es que es un recurrente en mi vida. Y llegó un momento que cuando me tuve que poner los nombres en las redes sociales, pues usé el Paul es Paul porque me hacía gracia. Lo de Policarpio es que cuando me invitaron a jugar al Among Us, me invitó Auron y Sara, yo pensaba que entraba para jugar 10 minutos. O sea, pensaba que entraba, bueno, yo con ellos llevo muchos años jugando, a muchas cosas, bueno, principalmente a Fortnite. Y yo pensaba que entraba para un rato y pensé, bueno, ponte un nick que no te encuentren así como rápido y fácil. ¿Por qué? Porque yo qué sé. Sea más complicado encontrar, lo que sea. Y usé un nombre que Sara me había puesto, que Billin me había puesto, jugando al Fortnite. Que jugando al Fortnite en privado, no jugábamos en público el team que jugábamos, Sara me gritaba Policarpio, porque le hacía mucha gracia ese nombre. Y claro, como iba a jugar con ella y con Auron y con Pato, y más gente, evidentemente. Pero estos tres eran mi team de Fortnite. De golpe pensé, pues Policarpio, y entré como Policarpio. Y de ahí viene. Como nombre existe, me hace mucha gracia que Policarpio. Me parece que en Latinoamérica es más habitual Policarpo. Y Policarpio es muy de Filipinas. Porque si vais a Twitter y buscáis Policarpio, salen muchos filipinos hablando en filipino. Y me da mucha risa porque me escribió un Policarpio filipino preguntándome quién eres. Porque se confundían su nick con que era yo. Y yo no soy nadie, soy un pobre diablo que juega a veces a los videojuegos. Y soy un señor mayor en un mundo de gente joven. Y pobre de mí, que yo no tengo la culpa de nada, señor Policarpio filipino. Y total, que el señor filipino le hizo gracia. Y creo que debe ser mi seguidor filipino que debo tener por ahí, porque me dio follow. Tengo un seguidor Policarpio filipino. Y poco más, no tiene más historia lo del Policarpio, con lo cual el nombre existe, sí. ¿Soy un Policarpio impostor? Sí. ¿Soy un Paul? ¿Es Paul? Pues sí. ¿Vale?
Luego, más cosas que aprovechando mientras llega Axother para contaros. He hecho una cosa porque de golpe me dijeron, bueno, sabéis que el primer directo que hice en Twitch se borró, no está. Soy idiota, no me lo tengáis en cuenta. Soy un señor mayor que no tiene experiencia en Twitch y no sabía que tenía que darle un botoncito para guardar los directos. Ya está, pasó con el primero, qué pena. Os perdisteis ahí que estuvimos una hora recomendando películas de Navidad, lo siento. Pero para que no se pierdan el resto de películas, ay, el resto de películas, el resto de directos, lo que he hecho, a ver, dile que no, aceptar, a ver, busco esto, porque aún no me lo sé, ¿eh? Creo que si buscáis, sí, he hecho esto, que es que he activado el modo de que se suben los directos directamente en YouTube. Y entonces me ha abierto un canal que no es el mío habitual, que se llama Polispol en Twitch, ¿vale? Y ahí tenéis todos los directos. Los voy subiendo ahí y ahí se van a quedar para siempre, ¿vale? Y están enteros, ¿eh? ¿Tendría que editarlos? Pues a lo mejor en un futuro me pongo a editar, pero ahora mismo tengo otras cosas que hacer. Pero veis, aquí tenéis. Nos vamos a cazar fantasmas, Phasmophobia. 3 horas de cazando fantasmas, que vamos, locurón, ¿vale? Si buscáis Polispol en Twitch, porque aún no tengo el acceso directo, o sea, no tengo el nombre directo, ahí tenéis los directos que voy subiendo, que evidentemente en Twitch también los tenéis, pero si los queréis buscar en... Además, es que yo creo que en Twitch se borran con el tiempo, ¿no? No sé, bueno, está ahí, es igual. Total, que ahora los directos irán pasando automáticamente de Twitch a este YouTube. Para que si los queréis ver y recuperar. Sí, Pinturillo con tarados. Fue una tarde intensita, ese Pinturillo con tarados. O sea, si viene Axother, a ver, voy a tirar las orejas. Se estaba acabando. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando de fotógrafo? Muchos años. Muchos años. O sea, quiero decir que... es verdad, por favor, saludad a los moderadores, que hoy están... A ver quién está por aquí. Tenéis, mira, están todos. Están Agustín, Elena, Hesking, Cledet, Clequiet y Murguerra. Clequiet. No sabía que tú ni... Bueno, claro, sí que lo sabía porque te di de alta yo aquí, pero no había creído que tu nombre era tan complicado de leer. Saludad a los moderadores, que son buena gente, y hacerles caso. Y exacto, Agustín te quiero. Todos queremos a Agustín. Pero también queremos a Elena, a Mot, a Coco, todos. Son los mismos moderadores que están en Discord, ¿vale? Más cosas, ¿qué queréis que os cuente? Ah, sí, cada 2 semanas se borran los directos de Twitch. Pues vaya. Otra cosa que le he hecho a Twitch, que no se lo he visto a mucha gente, es hacer un tráiler de entrada. O sea, que me pareció gracioso hacer un... ¿Lo habéis visto? A ver, si vamos a mi Twitch. Ah, claro, si ahora entro en el directo, no vamos a ver el tráiler porque estoy en directo. Espera, me voy al cine, pum. Y puedo abrir el archivo donde tengo el vídeo que hice el render, ¿no? Si hago Twitch aquí y pongo, a ver, trailer. Ahí está. Espera, ahora lo pongo a toda pantalla. Esto va aquí. Pound, ¿no? Se dice Pound. Y entonces le digo aquí abajo a la derecha, pero en lugar de navegador, captura de pantalla. ¡Olé! Si es que... Si es que de aquí a controlar Telecinco, vamos, o HBO, sea Netflix, denme acceso a sus códigos. ¿Qué? Entonces, cuando la gente entre en mi Twitch y yo no esté en directo, va a pasar esto. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué no ves que no estoy en directo? ¿A qué me he venido? No sé. Id a algún streamer que esté en directo. Mirad, yo qué sé, Momon. Axo, Pato, Auron, Reborn, yo qué sé, alguien está en directo, echarle un ojo y de verlos, que no, que no hay. Bueno, pues aquí abajo tenéis algunos vídeos antiguos míos, ahí, o dando la chapa, o jugando a videojueguitos y a las cosas, pero que ahora no estén en directo. ¿Cuándo están en directo? Pues no sé, pasad por mi Twitter, por el Discord, abajo también están, ahí lo pongo, yo qué sé, ir a dormir, hacer algo con vuestra vida, yo creo. Bueno.
Es el tráiler que hay en Discord, en Discord, perdón, en Twitch desde ayer. Se me ocurrió ayer a las 12 de la noche, pensé, oye, si tenemos o sea, si, porque entré en Twitch a tocar una cosa y de golpe me puso, agrega un tráiler de canal, y pensé, ¿y qué hago? ¿Qué es un tráiler de canal? Y estuve mirando y nadie tiene un tráiler de canal. Así que pensé, oye, pues yo me hago un tráiler de canal a mi manera. O sea, así que, bueno, no sé, es como gracioso y da toda la información que tiene que dar, ¿no? Que si no estoy yo, pues de golpe que vayáis a ver a quien esté en directo. Y si no tenéis mis redes sociales abajo, podéis ver un vídeo, o si no, hacer algo con vuestra vida, que es lo suyo. Y me hizo mucha gracia porque estuve como un buen rato pensando, me hacía gracia como, o sea, mi primera opción era estar ordenando la estantería. Pero sinceramente, me vi grabado y me vi el culo y pensé, qué culo más feo tienes, hijo mío. O sea, si ya es fea tu cara, tu culo no va a gustar. Y pensé, bueno, pues cruzas plano y como si fueses a ningún sitio, porque fijaos que la persiana está bajada. O sea, que no vas a ningún sitio. Y lo más gracioso es que voy con un extintor en la mano, porque pensé, hostia, me molaría salir con algo en los brazos surreal. ¿Sabes? Es decir, ¿qué está haciendo este tipo? O sea, ¿dónde está yendo que no está yendo a ningún sitio? Con la persiana bajada, con un extintor, que va a apagar un incendio. No, no va a ningún sitio, va a pasear el extintor. Porque yo paseo los extintores como si fuese un hámster. No, los hámsters no se pasean. Los hámsters se quedan en su jaulita y se los deja sueltos por casa. No, entonces, de golpe pensé, bueno, es que en mi mente loca era, pues salgo con una barra de pan, un extintor y un no sé qué. Pero luego pensé, igual ya es demasiado salir con sombreros, o sea qué, y con el extintor es suficiente. O sea que bueno, no sé, es como el gag del día. ¿Queréis verlo otra vez? Lo pongo otra vez, va. Sí, es muy tonto, ¿eh? ¿Ves el extintor? ¿Eh? Pero, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué no ves que no estoy en directo? ¿A qué me he No, venido? a nada. No sé. ¿Y de algún streamer que esté en directo? A ver quién está en directo. Mirad, yo qué sé, Momons, Reborn está en Axo, directo. Axo está Paco, en directo. Auron, Reborn, yo qué sé, alguien está en directo, echarle un ojo, Bueno, ahora ir a voy a verlos. verlos. Que no, que no hay nadie en directo. Bueno, pues Sí, que hay aquí gente en abajo directo, pero no tenéis apetece. algunos vídeos antiguos míos, Bueno, luego lo ahí, o veo. dando la chapa o Va, jugando mucho texto, ¿eh, videojuegos y amigo? las cosas, pero que ahora no esté en directo. ¿Cu Pues ¿Cuándo sí que están en estás en directo? directo. Pues no sé. Sí que estás en Pasa por mi directo. Twitter, por el Discord, abajo también están. Vale, ahora voy, pero Ahí lo pongo, a ver, yo qué cálmate un sé, poco, ¿no, amigo? ir a dormir, hacer algo Hostia, es con un vuestra poco vida, temprano, ¿eh? ¿ve? O sea, bueno, no sé, este es un poco borde, ¿eh? O sea, es como una fantasía. Perdón, ¿eh? Paul insultando a Paul. Bueno, esta estupidez la tenéis disponible en mi trailer de canal. Somos amigos desde hace tiempo, Paul con Paul. Supongo que te refieres a eso. Paul discutiendo con Paul. Un día me grabo contestándome a mí mismo, ¿eh? Porque puedo buscarme vídeos míos contestándome tonterías también. Tengo un montón de vídeos hablando, ¿eh? O sea, yo sé que un día haremos un repaso a mi canal de YouTube, ¿eh? Que hay cosas bastante graciosas que comentar. Hoy no, que eso es para pa rato. Otra cosa que haremos es también ver cortometrajes que he hecho, ¿eh? Porque estuve mirando y todos los cortometrajes que he hecho tengo los derechos yo. Con lo cual, no, espera, me está escribiendo alguien que no sea. A ver. Por aquí. Un momento que me están sonando alertas por todos lados. Que no sea algo urgentes. Pues tengo. Tengo un montón de cortometrajes que he hecho yo con amigos y que se pueden enseñar porque realmente los derechos, los copyrights de todo, hasta incluso la música, los tenemos, ¿vale? Estáis preguntando el canal de Pato. El canal de Pato, alguien lo ha puesto por aquí. Yo no sé decirlo nunca porque sé que es DVC, DVC, DC. Mira, es David Cádiz, le sacáis todas las vocales y ya está. DVD. CDZ. DVD CDZ. Exacto. David Cádiz y quitáis todas las vocales. Y es DVD CDZ. Muy fácil. Muy fácil. ¿Cómo conocí a Auron? Trabajamos juntos desde hace muchos años. Trabajamos. Empecemos a trabajar juntos. Más cosas. Sara se ha pasado Twitch sin haber hecho streams. Efectivamente. Tiene un mérito. Nos debe la fiesta
De los 25.000 seguidores, de los 50.000, de los 100.000, de los 150.000, de los 200.000. Los tengo muchas, muchos streamings especiales, ¿eh? Es que va a empezar a este paso al streaming del 1 millón. Y Jackie dice: soy de Barcelona toda la vida. He vivido en Argentina, en Buenos Aires. Bueno, me he movido bastante por Argentina porque, ¿cómo se llama? He hecho tres películas allí y he pasado bastante tiempo en Argentina. He estudiado en Estados Unidos y he trabajado regularmente en Inglaterra, Italia, Bélgica y Portugal. Sí, bueno, y por toda España, claro. Porque los que nos dedicamos a hacer rodajes viajamos por todo el mundo. Este año, cuando acabe el año, perdón, gritaremos todos juntos Jumanji en las uvas. Me parece bien. ¿Por qué se llama Pato si se llama David? Eso lo he explicado muchas veces, pero luego os lo preguntamos si queréis. Yo lo sé, ¿eh? ¿Por qué no haces directo cuando juegas a Among Us? Esta es una muy buena pregunta y me gusta que me la hagáis, ¿eh? Antes contestó la de estudiaste en el SCAC. No, yo estudié en otra escuela porque el SCAC no existía y yo he sido profe de SCAC. En todo caso, ¿por qué no hago directos? Creo que lo he contado más de una vez. Ayer lo conté, ¿eh? O sea, básicamente a mí me cuesta mucho jugar. O sea, imaginar que lleváis mucho tiempo jugando un juego. En el que estáis acostumbrados a jugar en silencio, escuchando música, y el Among Us es eso. O sea, al final, pensad que como cada streamer habla con vosotros, habla con sus seguidores y está muteado, yo mientras estamos jugando esas partidas, cuando estás con las pruebas, estás matando, yo estoy totalmente en silencio. En realidad estoy escuchando música, o estoy merendando, estoy. Bueno. Entonces me he acostumbrado mucho a jugar. A solas, sin que nadie me vea y en silencio, o sea, como muy tranquilito. O sea, de hecho, para mí Among Us es muy tranquilo de jugar. Subo mucho el nivel de histerismo, no sé qué, cuando estamos en el debate, pero luego, en cuanto yo le doy a mutear, pensad que aquí se hace el silencio. Estoy medio oscura, estoy como muy, muy tranquilito, con lo cual es como otro rollo. Entonces a mí me cuesta un poquito jugar a la Among Us siendo visto. Entonces lo haré en algún momento, ¿eh? O sea, no va a ser raro. No va a ser raro que pronto haga algún directo. Sobre todo porque se ha empezado a correr este rumor de que alguien no hace pruebas y yo hago todas las pruebas. O sea, el día que hicimos el juicio ya mostré que yo hago muchas pruebas todo el rato. Pero me gustaría enseñaros que hago todas las pruebas. O sea que. Sí. Deberías hacer una camiseta que ponga el culo de pato, seguramente. O sea, el día que me vuelva a coincidir con Pato, porque nos conocemos en persona, me hará una foto con su culo. O sea, aquí. Culo de pato, yo sí. A ver, eso va a pasar algún día, si Pato se deja. ¿Por qué te dicen Paul? Es mi nombre real. Me llamo Paul de verdad. O sea que. A ver si viene este hombre. Voy a mirar un momento su stream, a ver si no se ha perdido. Si el vídeo de Leticia Sabater, madre mía, terrible, amigos, terrible. No, yo es que soy poco de comentar vídeos. O sea, sí que es cierto de que algún día sí que haré aún comentando vídeos, pero no va a ser el de Leticia Sabater. Ay, espera. Ah, sí, sigue con. Está acabando de jugar con sus seguidores. Dejémosle que juegue con sus seguidores. ¿Cómo conocí a Pato? Jugando al Fortnite con Auron y Sara. Sí. ¿Y cuál dirías que ha sido tu mejor trabajo hasta la fecha? Yo, fijaos que un día tengo pendiente hacer esto. Existe una página web que no sé si la conocéis, que se llama IMDB. Vamos a ella. Que es una página donde están todos los currículums de cine de toda la gente del mundo. ¿Vale? Toda la gente que se dedica al mundo del cine. Si buscáis Paul Torrens, que es mi nombre, está en todos lados mi nombre de verdad. Podéis ver que tengo aquí. Vamos a cerrar esto un momento. Y tengo 12 créditos como en el equipo de cámara, 41, o sea, 41 proyectos como director de fotografía, 7 como director, 4 como efectos visuales, algunos como actor. Lo siento. Algunos como productor, etc. Mi trabajo principal es como director de fotografía. ¿Vale? Pero yo qué sé, en efectos visuales he trabajado en estos documentales, en American Jesus, que está muy bien, ¿eh? Si lo buscáis, este documental es sobre unas iglesias norteamericanas muy curiosas. Esto que es una cosa de teatro,
pero por ejemplo, como director de fotografía, tengo un montón de créditos que, entre los que, pues, por ejemplo, Venus es la última película en la que he trabajado. Un día hablaremos de ella, largo y tendido. Esta película está medio postproducida todavía. Bueno, no, la película está postproducida. Está lista para estreno, pero como los cines están cerrados, pues no se puede hacer. Algunos de los actores los conoceréis, Miquel Fernández, no sé si lo habréis visto en algún proyecto. Miquel es un actorazo que conozco desde hace 20 años y sale en un montón de series, en un montón de películas. O sea, Miquel es un amor de persona, lo quiero un montón. Juan Diego, que también es un actor muy famoso, también es uno de los protagonistas de esta película. Bueno, son los secundarios. Salían los hombres de Paco, no sé si conocíais esta serie. Espera, que voy a activar el audio del escritorio. Y es un director, hay un actor histórico español. Y bueno, sale, entre otras, Lolita, que es maravillosa. Es una actriz, presentadora, cantante, lo tiene todo esta señora. Y es la hija de Lola Flores, que es muy, muy grande. Fue increíble trabajar con ella, una gran persona. Pero yo, por ejemplo, de mis proyectos más queridos, tengo una película que la hice como operador de cámara. Yo no era el director de fotografía. A ver, vamos a buscar en mi ficha, a ver dónde estoy. Ah, está arriba, ¿no? Cámara, aquí. Camera and Electrical Department, Salvador Puchantik. Esta película la hice como operador de cámara hace, pues mira, 14 años, no está mal, ¿eh? Es la historia de la última persona que mató Franco en el año 74, creo que fue. Y tenemos de protagonista a Daniel Brühl, que lo habréis visto, es el chico jovencito de Malditos Bastardos, sale en películas de Marvel, sale, bueno, salen tantas películas y es el protagonista de la película. Está Tristan Ulloa, Leonard Watling, el rubio. La película es maravillosa, súper bonita, ¿eh? O sea, realmente es no sé si está el trailer por aquí. No, no está puesto. Lo puedes buscar un día en Amazon, ahí en Amazon, en YouTube. Bueno, la tenéis en Amazon Prime, esta película, ¿eh? Y esta es de verdad, yo creo que es de las películas más bonitas que he rodado nunca. Dentro de poco se pasa por Televisión Española, que es la cadena nacional que hay aquí en España. Mi penúltima película como director de fotografía, que se llama El Crédito. Está recién acabada y sus protagonistas son Carlos Hipólito y Pere Ponce. Carlos Hipólito es un actor también español muy conocido. Lo habéis visto en El Ministerio del Tiempo y en un montón de series y películas. Un gran actor de teatro. Y Pere Ponce lo habréis visto en Cuéntame, por ejemplo, ¿eh? Y en mil películas, ¿eh? Es un actor maravilloso. Voy a comentar los Oscars. La respuesta corta es sí. Mi idea es hacer un streaming toda la noche de los Oscars. Eso va a pasar. Ahora acabo de sentir cómo todos los moderadores han hecho. ¡Ah! Lo siento. Pero sí, sí, mi idea es hacer un especial noche de Oscars con todos los amigos que se dedican al cine, ir conectando con ellos y ir comentando los Oscars en vivo. Elena, pues nada, me mato. Nada, Elena, os podréis ir turnando o ya a las 5 de la mañana ya me pelearé yo con el chat. Pero sí, quiero hacer un especial noche de Oscars. De hecho, hay alguna propuesta por ahí de gente muy guay. Vas a estar elegante. Hostia, es que yo no suelo ir elegante, ¿eh? O sea, yo no voy trajeado, F por los mods. Si queréis os enseño, porque yo soy miembro. Sabéis que los premios de estos los dan la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Yo soy miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Y eso hace que yo voy a los premios Goya, por ejemplo. Y hay esta foto mía que mis amigos la tienen como casi enmarcada. A ver si la encuentro. Que es que. A ver, ¿dónde está? Buscar Goya. Que es esta foto. Espera, ahora la pongo. No os lo estaba enseñando porque estaba viendo mi Facebook. Paul trajeado. La he colgado algún día, ¿eh? Esta es de la gala de los Goya de este año, en febrero. O sea, parece que fuese hace 30 años y fue este año. Sí, con mi americana, mi camisa, mi corbata roja. Refachero el polo, exacto. Yo creo que ha sido el único. También os digo que iba con tejanos, no iba con pantalón así.
Y sin nada más, o sea, la gala estuvo divertida. Ver las galas desde ahí es divertido. Mi idea, bueno, yo creo que este año no iré a los Goya. Bueno, a veremos cómo está la pandemia. Si está mejor, pues igual sí que voy. Pero normalmente suelo estar invitado. Si voy, me gustaría hacer algo en directo de los Goya, desde dentro de los Goya, si la academia me deja, que yo creo que sí, ¿eh? Pero molaría mucho de golpe hacer un directo, ¿no? Desde el backstage de una gala así súper loca. O sea, desde dentro, dentro. Ir persiguiendo a mis amigos nominados y todo, desde dentro de la gala. Molaría, ¿verdad? O sea, esto ya. Tengo que hablar con la academia a ver si me dejan. Pero ya hemos hecho alguna vez alguna cosa así. Uy, perdón. Y es muy guay. ¿Quién gana? ¿Raúl o Paul por el título del pelis? Hombre, yo quiero mucho a Raúl. Sabe muchísimo de cine, doy fe. Pero yo me dedico a cine, 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 cine. O sea, pelis, pelis. Llámame a mí. ¿Conoces a José Luis Guerín? Admiro mucho a ese director español. No solo lo conozco, estudié con José Luis Guerín. Fue uno de mis profes, pasó poco, por mis clases, pero sí, lo tuve de profesor algún día. Es un tío súper interesante. Si buscáis documentales de él, tiene un trabajo espectacular. ¿Qué piensas de las animaciones que hacen de Among Us? Son maravillosas, o sea, ojalá hubiesen más, porque me encanta, me encanta. O sea, me hace muchísima, muchísima gracia, o sea. ¿Por qué piensas de la película El Faro? Bueno, no, a mí me gusta tanto como la gente, también os digo. Estamos de ya chatting, ¿no? Debería cambiar el título hasta que empecemos a hacer esto, ¿no? Si no va a ser como. Se me va a quejar tú. Me van a quitar el carnet de Twitcher. A ver, ya chatting. ¿Verdad que esto lo podéis cambiar los mods si os lo pido? Creo que sí. Bueno, de momento dejo. Ay, Elena, si me lo cambias tú misma. Es que no sé por qué no me está dejando cambiar ya chatting. A ver, just chatting. Update. 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 Más cosas. ¿Qué me inspiró a hacer cinematografía? Yo quería hacer tele. Yo quería. Mira, perdón, ¿eh? Es que acaban de mencionar Tren de Sombras. Tren de Sombras, tengo una anécdota muy buena. Una película preciosa, ¿eh? Sí, es un cine muy raro, ¿eh? Porque es como un documental familiar de principio, sí, es muy rara esa película. Pero esa película se hizo mientras yo estudiaba cine en mi escuela de cine. Y se hizo en la escuela de cine esa película. Hay como un negativo deteriorado. Y yo, bueno, participé en destrozar ese negativo jugando fútbol con él. O sea, esa película la tengo como mucho cariño. Entonces, os decía que yo, cuando me quise dedicar al cine, en realidad no quería dedicarme al cine. Yo, cuando empecé en todo esto, yo quería ser cámara de noticias y pon unos vídeos mientras esperas. Si es que los voy a cortar, porque es que tengo cosas muy chulas para enseñaros. Pero eso, haremos pronto un just chatting que sea únicamente just chatting, no os preocupéis. ¿Vale? Paul ya viene a Axo que ya acaba la partida, fantástico. Pues lo que os decía, que yo no me quería dedicar al cine, me quería dedicar a hacer noticias de televisión. Quería ser cámara del Telenoticias, que eran los informativos catalanes de la televisión de aquí. Y el problema es que conseguí serlo con 16 o 17 años, ya era cámara de noticias. Y pensé, bueno, ¿y después de esto qué hay? Que también se lleven cámaras. Y de golpe me sentí, hostia, lo de las películas, y me puse así como una meta complicada. Ahora hacer cine, a ver qué es esto del cine. Me fue interesando, pero no era como mi primera opción. Y con los años no solo he hecho cine, también hago anuncios. También hago. He hecho anuncios de Navidad, porque va a ser la siguiente pregunta que hacéis. Un día os los enseño. He hecho documentales preciosos. He hecho películas, he hecho series, he hecho. Bueno, series pocas, he hecho un par, como mucho. Y pocas cosas más. O sea, hay pocas cosas que me faltan por hacer, ¿eh? Porque realmente. He hecho de todo. Mira, y esto es lo uno con la pregunta. ¿Eres del Barça o del Madrid? Claro, yo una de las cosas que tuve que hacer cuando yo era cámara de televisión fue ser cámara del Barça. Si en el año 2000 más o menos veíais partidos del Barça, visteis alguno que yo operé la cámara, seguro. Porque todos los fines de semana me tocaba hacer de cámara en los partidos del Barça. Hice también finales de la Champions, cosas así, como cámara, estos señores que están así con la cámara moviéndose, siguiendo a los jugadores.
Pues estuve como un tiempo haciendo eso y acabé tan harto del fútbol que no me gusta nada. O sea, me aburre profundamente ver fútbol, porque es que he estado tantas horas en campos de fútbol y que me aburre y no, no me gusta. No, no, prefiero ver películas. O sea, lo que dura un partido de fútbol dura como una película. O sea que soy del Barça de Madrid. Soy del equipo al que haga feliz la gente. Quiere decir que os va a hacer todos feliz que gane el Barça. Pues soy del Barça. ¿Os hace feliz que sea el Madrid? Pues soy del Madrid. O sea, pero esto con cualquier deporte, con cualquier espectáculo deportivo. No, no me veréis quejarme de eso. Yo, pero también ha pasado como con la Navidad. Si queréis ser felices con la Navidad, adelante. O sea, yo soy feliz con otras cosas, pero bueno, que me parece muy bien. ¿He hecho cine para adultos? Pues no, nunca. Lo siento, amigo. No, no, no se ha dado, no se ha dado, ¿eh? No, ni me han ofrecido, o sea que no, no sé decir. ¿Cómo fue lo de conocer a Raúl? Pues la empresa con la que trabajaba él, trabajaba también, bueno, trabaja, también trabajaba conmigo y nos pusieron a rodar juntos y nos caímos bien, además. Es decir, que yo sí que antes de eso, esa empresa que estaba vinculada a Raúl, me invitaron al primer show que hizo Raúl y Wismichu, que fue en el cine Girona, sí, en el Girona. Y yo vi, o sea, el primer show no lo vi porque era un viernes, yo no podía ir, yo fui el del sábado. O sea, yo vi el segundo show o sea, el segundo show que hizo Raúl y Wismichu en su vida. Fue bonito porque, mira, es un buen recuerdo. Fue el día que yo los conocía a todos, que aún no sabía que iba a trabajar con ellos al cabo de poco tiempo. Pero fue como una sorpresa descubrir este mundo de YouTube que yo no tenía como muy ubicado. Y bueno, bien. Preguntáis varias veces por la peor experiencia trabajando en filmaciones. Yo prefiero. ¿No preferís acordaros de las cosas bonitas? No sé. Es como. O sea, os puedo hablar de todas las cosas bonitas que me han pasado. Yo las malas las tiendo a olvidar. No me gusta. O sea, creo que no. No vale la pena pensar tanto en las cosas malas y. Espera, me parece que Axo ya debe estar llegando. Ahora sí. ¡Ay, qué susto me has dado! ¡Qué susto! Además, te tenía todo trapo, ¿eh? Estábamos aquí de paneo con la gente, que no lo había hecho nunca. Pues mira, me has regalado estar con ellos, que no me lo esperaba, y ha sido. Oye, pues está bien esto, ¿eh? Sí. Ay, espera, que no se te oye. No, te tengo muteado, me parece. Ya está, ya está, ya está, ya está. A mí me mola el hablar con la gente, aunque sea un poquito, una horita así, o 40 minutos antes de empezar a Sí. jugar, porque la verdad que está muy bien, está muy bien. Claro, yo ahora me he quedado a oscuras, ¿verdad, amigos? Espera, que le he liado. No se Qué escucha, mal, pues Chocho. muy Sí, no, mal. ahora sí que se le escucha. Que lo estoy viendo en el OBS. Tengo yo aquí un lío montado. Vale. Pues, sí, a partir de ahora lo voy a hacer. Antes lo hacía en mi canal de dirección de fotografía, pero bueno, alguna vez haremos esto. ¿Cómo estás? Pues todo bien, todo chilling, todo good. Aquí estamos. Te he visto ahí ¿Qué más? dándolo todo en el Among Us un ratito. Sí, un ratito, eso es, con subs. A ver Sí, qué tal. está guay, Pero está bueno, guay. ¿no ves? Sí, Está sí. muy bien. ¿Te apetece que probemos esto del Stopbots? Venga, sí. Lo A que pasa ver. es que existe la categoría o. Existe la categoría, ¿eh? Sí. Se llama. Lo he mirado antes, ¿eh? Stopbots, ¿no? Stopbots. Sí. No sé lo que es. A ver. Stopbots. Stopbots. Juego random. Juego random. A ver, crea Juego una. random. Espera, que me pongo un nombre porque Sí, pásamelo también por aquí. Sí, Eso es. Pato se va a unir en cualquier momento. Va a aparecer como una. Como una. Va a hacer lo mismo que yo. Va a hacer lo Sí, va a hacer mismo un. ¡Hola, qué tal! Y nos vamos a cagar un que susto. yo. ¡Hola, A ver, que me pongo el nombre. Si no. Vale. Ponlo. Crear sala. A ver. Contraseña. Sí. Patito. No sé qué le pasa a Patito. Patito, ¿dónde está? Patito tiene que estar cabreado, que sí, que no pilla ninguna. No ha pillado play, pobrico. Es que esta tarde también ha estado en MediaMark. Lo que pasa es que lo han hecho. Lo de MediaMark, mira, por ejemplo, lo han hecho medio bien. MediaMark lo ha hecho medio bien. Yo no lo he visto Porque. cómo lo he hecho. Yo ayer anoche intenté entrar en varios
para ayudarle y no. Yo también esta mañana. Esta mañana he intentado ayudarle para coger, pero no he podido tampoco. Sí, me parece que tenemos unos cuantos. Te lo paso en texto directo, ¿eh? Y ¿vale? Ahí tienes el de esto y el password lo vas a recordar fácilmente. Vale. Vale, siendo anónimo, ¿puedo poner nombre? No, ¿no? Sí, vale. Puedes poner nombre, sí. Tienes vale. Que poner nombre, de hecho. A ver, que pongo esto. Y pongo. Sí, voy a poner también. A ver, que me aclare. Aún no estáis viendo porque no toca. Espera, que cierro cositas que tenía que. Les estaba enseñando vídeos y cosas. A ver, ¿dónde tengo? Esto aquí, la gente. Muy bien. Y ahora, el OBS aquí. Ahí estamos. Vale. Pues tenemos F11. Y ponlo red. Ahí estamos. Vale, jugar. Es la primera vez que abrimos esto, ¿eh? O sea. La primera va a ser como de entreno, ¿vale? Porque. ¿Sabes cómo se juega esto? ¿O has mirado algo? No he mirado nada, en serio. No he mirado nada. Vale. Así que no tengo ni idea. Nos va a dar una letra, ¿vale? Vale. Ah, es el alto lápiz, ¿no? Sí, entonces tienes vale. Que. Te va a decir ciudad, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Ciudad, yo qué sé. Objeto, animal, y hay que ponerlo. La gracia de esta versión es que tú vas a escribir todo, yo voy a escribir todo, y una vez lo tengamos todo escrito, van a salir las respuestas que hemos dado y tenemos que decidir si son válidas o no. No lo decide el juego, lo decidimos nosotros. No sé si me he explicado. Sí, vale. ¿Vale? Vale. Con lo cual, por ejemplo, ciudad, con I, Italia, pues no. Porque no es una ciudad, es un país, ¿sabes? Con lo cual, la risa es que van a haber cosas que a lo mejor escribes tú o escribo yo que no sabemos si es la respuesta correcta o no, ¿sabes? Entonces tenemos que pelearnos, o sea. Pues cuidado, hay que tener cuidado, en verdad. Sí, o sea, yo creo que esto va a ser gracioso, ¿eh? Es el Tutti Frutti, le llaman de muchas maneras este juego. Pero... Sí, yo siempre lo he conocido como Alto el Lápiz, o Basta, también. Exacto, sí. Se tiene como nombres así diferentes. Así que, sí, o sea, están en el chat diciendo que es Tutti Frutti, le están poniendo nombres. Tiene sí. 20 nombres diferentes este juego. La gracia es poder jugar online con más gente y que no... A mí lo que me mola es que ayer jugué con unos amigos y es muy de debate. Es muy de, pero ¿cómo has dicho que Italia es una ciudad? Ay, no, okay. Muy típico, alguna. Ya a mí se me acordará alguna, ¿eh? Bueno, yo ni te cuento, o sea, si esto va a ser una risa. Lo doy a iniciar y probamos una a ver qué pasa. Venga, dale. Ay, Dios mío, vamos a quedar en ridículo más absoluto, ¿eh? Sí, o sea... es lo típico. Yo he quedado muchas veces en ridículo porque se me ha ido. Venga, va. Ido oye, Axo, no hay dolor. Venga, le doy. A ver qué letra. ¡Uf! La J. Profesión. Ay, peor. Hostia. Ay, y si no sabes lo que es MSE, si pones el cursor encima te dice, mi suegra es... no sé. No sé. Ay, me estoy quedando muy nerviosa. Mira, esta la pongo, seguro. No, todo mal. Todo mal. Yo he respondido 5 de momento, ¿eh? A ver, ciudad. Y color con J creo no hay. Me lo acabo de sacar de esto. Ay, sí, esto sí. Sí. Banda, no me sale ninguna banda, por Dios. Nico, a mí no me da el color. Déjame el color, ya lo dejo por... Una flor. El... Yo qué sé, ya está. No, no me da tiempo a escribir, no. ¡Uy, mierda, he mirado el chat y ahora me está mandando! A ver, jardinero o jugador. Sí, validar las dos. Vale, le dices evaluar, sí. Las dos en verde. Vale. Jamarillo. Jamarillo, pero ¿cómo jamarillo? No valida. Javier y Juan. Javier Juan, sí, vale. Está bien. Jalapeño. Jalapeño.
¿Cómo el jalapeño? No, jalapeño no es. O sea, Bueno. juez, tú sí. Verbo, Verbo, jalar. jalar. ¿Vale? Aunque creo que es catalán, También. ¿eh? Pero bueno, jugar, vale, lo compramos. Just fuck. Juego. ¡Oh, qué Es que fino! era el Jatán, pero no me salía. No me ha dado tiempo a Bueno, es escribir. igual, yo te lo he evaluado bien, ¿eh? O sea, Jabato Sí, era te dejo. el compañero del Capitán Trueno. Vale. Está lido también. Ciudad. Yo, claro, es Ciudad Juárez, pero no sé si el nombre de la ciudad es Ciudad Juárez entero o Juárez es ciudad. Yo creo que sí, que es. También lo validamos y ya está. Flor, ja. Lo no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a escribir. Vale. pues Mira, me nada, dice Joker. Oh, Joker, esta también está muy esta era bien. fácil, esta era fácil. Ha estado bien, ¿no? Correcto. Sí, la verdad es que está bien. ¿Y si invitamos gente? Y podemos invitar gente, ¿no? Pues, ¿y si metemos gente en el chat? Sí, que metemos gente del chat. Sí, Espera. vamos a hacer una rondita. Venga, vamos a hacer una rondita ahí con gente del chat. Venga, va. ¿Lo paro y empezamos desde cero? Sí, vamos a hacer una rondita ahí con gente del chat. Pues Sí, venga, sí, sí, sí. hacemos salir. ¿Vale? Y creo una Vale. sala. ¿Sí? Vale. Espera, que me lo oculto para que lo hagamos legal, ¿vale? Sí, ahora vamos a entrar. Te lo paso a ti primero, ¿vale? Y ¿Vale? luego se lo pasamos a la gente. Mira, os enseño la configuración. Es las rondas. Vamos a poner menos rondas para que no sea tan largo. Yo creo que con Eso 100, es, ¿vale? 5 rondas. A ver. Oye, caben 50 jugadores, ¿eh? Hostia, si entra 50, pues mira. ¿Metemos 50 jugadores? Lo que entre, pues claro, lo petamos. Tiempo rápido. Bueno, lo único que pide es que el tiempo sea rápido. Vale, me parece bien. Voy a quitar las siglas para que no se. O sea, lo de PDA, CEP y MSE, PLR, que son las gracias. Y el Vale. gentilicio, porque tampoco, ¿eh? Pero yo creo que entre deporte, equipo deportivo, serie, película, cantante, animal, electrónico, ¿qué será esto? Lo voy a quitar, por si acaso. Objeto, Un postes. aviso, un aviso, eso sí, un aviso. Respetar, por favor, Sí, respetar. respeta, ser buenos, ¿eh? Eso Vestuario, es. ¿vale? Y si queréis agregar algún tema, se pueden agregar temas, ¿eh? O sea, que realmente. Vale, voy a ocultar un momento la pantalla para hacerlo legal así. Y vamos a poner. Vale. Voy a poner un password que sea fácil y que todo el mundo sepa escribirlo. Que, no, que solo se me ocurren marcas. Va, pues voy a hacer algo muy fácil. Crear sala. Okay. Ah, no. Tienen que ser 12 temas. Pues espera. Agrego serie, película, cantante. Faltan dos Hostia, temas. la película la vas a hacer muy bien. Se puede poner custom. Sí, por eso se puede agregar Pon dos custom. personaje de GTA, venga. Ahí Personaje también. Ahí GTA, tiene más ¿vale? puesto. Y el otro ya. Si quieres, pon streamer, si quieres. Vale. Streamer. Pongo streamer youtuber. Así Sí, lo que sale. quieras, streamer YouTube. Sí, eso es. Pongo streamer barra youtuber y así adicionamos. Vale, pues te voy a pasar ahora mismo el código, cargando. ¿Vale? Y lo que hacemos es lo tiramos en los dos chats a la vez y que Eso es, entre vale. y que entre quien quiera, ¿vale? Eso es. Mira, Bienvenido, ¿qué pasa? Eso es. te lo paso primero a ti. Vale. A ver, texto de directos. Ahí lo tengo. Y el password te lo pongo escrito y lo decimos. Bueno, si quieres lo digo yo en voz alta y ya está. Bueno, no, no. Entra tú primero, entra tú primero. Sí, espera un momento que entre. Hostia, todo mal, todo muy mal. Ah, tranquilo, tranquilo. Vale. ¿Vale? Ahora pondremos el password, no os preocupéis. Primero que entre Axother para que estemos los dos. Y ahora, un momento. Bueno, lo que podemos hacer es poner ya la dirección para que todo el mundo la tenga. Y diremos Vale, el sí. password en voz alta, que es muy Vale. cortito, ¿vale? Pongo aquí la dirección, a ver. Venga. A la de tres ponemos la dirección. O si ya está, ya está. Una, Dos dos y y tres. tres. Venga. Ahí está. Ahí tenéis la dirección. Ahí podéis unirse. 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 Y el password es. Corre. Lo digo, ¿eh? Venga. Son tres letras. Pie. Tres. I. O sea, Eso es. P. I. E. Pie. Pie. ¿Vale? Venga, vamos. Pie. Unirse. Unirse, gente. Ahí. Ahí está. Ahí. Hostia. ¡Ole! Perdón, que me pongo Se ha pantalla. petado. Se ha petado, no, está bien, ¿no? No, creo que está full ya. Sí, pero ya está. O sea, pero funciona bien, ¿eh? Que es lo Sí, importante. funciona, funciona. Pero que se ha petado ya, o sea, está full ya, ¿eh? Vale, muy bien. Ay, Ya no está. pasa nada, vamos a hacer más rondas, no os preocupéis. Luego hacemos más rondas, no os preocupéis, exacto. ¿Vale? ¿Le damos? Sí, ¿eh?
Estamos todos listos. Sí. Vamos, ¿eh? Ahí vamos. Iniciar. Y la letra es... No, la... Uy, menos mal que no la H. Menos mal. Postre. Hostia. Hostia, película. In... Objeto. Contente. Dina... Perdón. Uf, yo los personajes de GTA no me los sé. Los personajes de GTA no me los sé. ¿Cómo que vestuario? ¿Qué es el vestuario? Ropa, ropa. Algo de vestuario. O sea, algo de ropa. Hostias, tío. Todo mal. Muy mal, muy mal. ¡Hola, hola! ¡Qué mal, qué mal! O sea, solo tengo dos. Yo también tengo dos, nada más. ¡Ay, no me sale nada! Estoy bloqueado. Estoy bloqueadísimo. ¡Qué desastre! Deporte, el... no sé nada. No sé... El... No, nada, nada. O sea, dos. Tengo dos, no tengo deporte, más. Deporte no, deporte nada, deporte nada. Nada, tengo dos. O sea, la peor partida del universo. Adiós. Elefante, dicen por aquí. Yogur es vale, con pues, Y. Sí, la yogur islote, y hilado también. Islotis, la flotante, tampoco. Hilado. No, hilado no, amigo. O sea. Ninguno de aquí, yo creo. Inmortales, vale, sí. Indiana Jones, vamos a comprarlo. Inception, Invierno en Marruecos, It, Inception. Bueno, las faltas de ortografía las vamos a obviar, pero sí. Vale, Isla de la Tentación, Inland Empire. Y algo, este, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y algo, no, no me suena, ¿eh? Yo está bien, ¿no? Yo está no, bien. Yo no, y algo no lo voy a. El resto sí, Disman, Increíbles, Interstellar, la has escrito mal, pero está, es correcto. Sí, se lo vamos a pasar, vamos a pasar. Venga, está bien. Todos tenéis que votar, ¿eh? Todos los que estáis participando. Eso es, tenéis que votar y cual esté mal, lo quitáis. Sí, sí. Vale, objeto, imán, invitación, iceberg, y guarda de plástico. Igual a esto, vale, va, lo compramos. Igual. Isla y Glue. Venga. Illo, ¿qué es un illo? Illo no cuela, Illo. Pero bueno, esto votamos entre los 50, ¿eh? O sea que al final no. Claro. Y Dina Menzel es la de Frozen, ¿eh? Que la gente no, si no sabe. Y Sal, Isabel Pantoja, Iggy, Isco Alarcón y Dina Menzel. Mira, alguien más lo ha puesto también. India Martínez, Isabel, ¿sí? Y Zara Liza, que hace un acto de fe. Iggy, Iván, India, Inna y Dina Pérez y Ice Cube. Pues supongo que. Vamos, es que no tengo ni idea, aquí de cantante no tengo ni idea, sinceramente. Yo la mayoría los conozco, o sea. Ay, Dios mío. Isco es el jugador. Personaje GGA. Es que nah, aquí ninguno. Ninguno, ¿no? Es que con ir en verdad no ha empezado ninguno, creo. No hay ninguno por ahí. Vale. Yo el GTA voy a ir perdido, porque más de los cuatro conocidos. Y Spiderman no, amigo. Iguanaman también. Iguanaman no cuela, Iceman, Iceman. Iceman tengo mis dudas, que igual existe. Bueno, lo voy a dejar yo también. Lo voy a dejar, pero bueno. Historia de España, sí. ¿Qué cojones? Sí, Nacho, tío. Hijos de Dios, sí. Inuman, sí. In, intriga. No, no. O sea, historia de España, ¿qué cojones? El Italia Fútbol Club, venga, el Inter. Italia. Es el mío, el Italia Fútbol Club, Islandia, pues IT. ¿IT qué? O sea, Independiente de Santa Fe. Pues, ¡uy, puta! Amigos, por favor. Inglaterra, Inter de Milán. Vale. Venga. Evaluar. Así gracioso, Deporte. Ice Skate. Deporte. Muy bien. Insoportable. Insoportable, sí, eso es. Iguana Ball. Ice Hockey. Ice Hockey. Ice. Claro, eSports no cuela, O sea, evaluar. Vale, animal. Iguana, animal. Impala, Iguanamón. Iguana. Insectopalo. Insectopalo sí que es, Sí que es, Yo creo que sí que es, Insecto palo. Es un poco pillado, pero va, yo lo compro. Vestuario, indio, hindú, iguana. O sea, hay alguien obsesionado. O sea, hay gente. Hindú, ¿no? ¿Hindú? No, a mí no me suena, Vestuario hindú, es que no sé, la verdad que no sé cómo va. Ibai, muy bien, Ibai Cristianini y Mantado. Vale, eso sí. Vale, está bien, está bien. Están muy bien traídos. Muy bien traídos. Pero hay alguien obsesionado con las iguanas como yo con el culo de pato, Ojo, voy. Muy, top 10. Yo debo estar en el final, ¿no? A ver. Ah, no sé dónde estoy. Ah, el 30. Por 30, nada este, mal, ni tan mal. Venga, dale a este listo y vamos a la siguiente ronda. Eso es, a la siguiente. Hostia, sí, estaría bien en esto Ángel Martín, que igual le da fuerte a esto,
Hay un obsesionado con las iguanas. Yo también. O sea, siempre me he tenido la I, digo, iguana. Ahí, espera, que abro el Discord por si entra el pato. ¿Vale? La... ¡Oh! Oh, bueno. Pero con O, deporte, ¿no? O deporte. Deporte con O. Película con O tampoco. Ah, animal. La O. Todo mal. Estoy muy mal. Youtuber. Espera, cantante, sí. Este, cuela, ¿no? Objeto. Superhéroe. Todo mal, todo muy mal. Todo muy mal. Bueno, esta vez tengo más, ¿eh? A ver. Con la, el cantante no puede ser. Streamer. Objeto. No sé. Me colapso mal, ¿eh? Me colapso. Hostia. Nah, siempre me pasa lo mismo, tío. Me colapso. Muy poco tiempo, mal. Muy poco tiempo, muy poco tiempo. A ver, deporte, olimpicio, hostiatlón, Oscar, octatlón, ok. Oh, mira, voy a dejar olimpiadas porque el resto no, o sea. Ok. Ok. Olimpicio, el hostiatlón me ha gustado, ¿eh? Yo jugaría eso. Onward sí, es la de Disney, ¿eh? O Akar. Ni idea. No, no sé. Oblivion sí. Origen sí. Os no me suena, ¿eh? Overboard. Hostia, esta no sé. Out of the Woods. Ojo del... Bueno, como no votamos solo nosotros, el Ojo del Mal sí. Hola. Oculto. O ya valió. Esto no, ¿eh? Hola, no. Tampoco. Yosiris, creo que tampoco, ¿eh? Pero bueno, esto. No, sí, lo voy a dejar por ese caso. Como votamos entre todos, ornitorrinco, oso, orangután, ornitorrinco, ocelote, oca, oso panda, ovni, oso polar. Sí. Bueno, ovni no, ¿eh? Ovni no. Octatlón sí que existe como película, perdón, chat, ¿eh? Pero bueno, votamos entre todos, o sea que nos. Yo no he votado, creo, ahí eso. Osasuna. Oslo Fútbol Club. Bueno, voy a dar por hecho. Oriente Petrolero, ¿eso existe? ¿En serio? Olímpico, no, yo Osasuna. Creo que no, ¿eh? Olímpico. Yo, no, pero yo creo que no, yo voy a votar que no, ¿eh? Yo no, yo voy a dejarlo ahí porque la verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero yo creo que no. Ah, sí que existe, ¿eh? O, ojo, yo he puesto Don Omar, ¿eh? Que igual puede ser que no porque falta el Don, pero es Omar. Sí, Omar. Ozuna, Omar Montes. Sí, claro, puede ser Omar Montes. Oscar, no, One Direction, no. Osvaldo, Oasis. Venga, tampoco me suena. A mí Otaón no me suena, ¿eh? Pero al resto los voy a votar que sí. Ozuna. O sea, qué gracioso, ¿eh? Postre. Olado, ese he sido yo. Oreo. ¡Oh, qué rico el postre! ¡Oh, qué rico el postre! Hojas de mil, sí. Bueno, una melet podría entrar. Venga, va, yo lo compro. Ochuas. Y ole... Mira, voy a dejar ochuas y olea porque no sé qué son. No sé qué es. Melet tampoco. Pero ¡oh, qué rico el postre! Me ha ganado el corazón. ¡Oh, qué rico el postre! Horacio, sin H, no. Falta la H. Hostia, yo... Oscar... Tú dirás, ¿eh? Porque yo me... No, aquí no. Omar, mira, pues lo puedo dejar, pero tampoco. Ocho gol tampoco, nada. Ninguno, ¿no? Yo es que no. De eso le cueste más pez. Horacio. Streamer, Ocelote. Ocelote. Orflock, ¿sí? Oscar de la capital. Olispol, ¿qué cojones? 8-8. 8, ¿verdad? 8, sí. Oxlax. Ah, sí, claro, 8-8, sí, claro. Oxlax, no sé quién es. Oxirix, Omar Valera. Los voy a dar por válidos porque no los conozco. Oh, qué rico el postre. Objetos. Olla. Objeto. ¿Vale? Objeto no es un objeto. Una hostia tampoco hostia. Es un objeto. Hombre, hostia, depende de qué hostia, ¿eh? Ah, bueno, sí. Sí. Pues sí, claro, las de cura sí. Ordenador, ojo, ovillo, vale. Óleo. OnlyFans no son objetos, no. El oro tampoco, onda. Yo he dudado con ese, pero no es un objeto. Oro sí, oro se puede dejar. Sí, hostia, pues está a punto, ¿eh? Onda orbe. Omni, horno. Vale. Horno sin ¡horno! Astra. Uy, yo quita menos mal. Omar, Osoman, Omar. No conozco a nadie, ¿eh? O sea, yo te los voy a votar que, todos que no, porque cabrones. O sea, seguro que me estáis tomando el pelo. No, bueno, no están tomando el pelo, están tomando el pelo. Qué bárbaro. Vale. Serie. OT. OT. Si no, creo que sí, OT. Venga, lo compramos. Omar, Ontas. Creo, no me acuerdo, era. Omar, Ontas, no son orígenes. Omar le pone a todo, ahí puedes tomar en todos lados. Sí, sí. Orange is the New Black, muy bien. Orthodox y Off the Map, no sé si es, pero podría ser. Vale, voy a dejar.
Aquí me la cuelan, como quieren. Orejeras, sí. Hostia, no. Ornitorrinco, no. Ojeras, ojeras, no. Ombligo, no se viste el ombligo, o sea. Qué desastre. Bueno, a ver cómo vamos. ¿Dónde estás? Yo he subido al 14, Yo me he quedado en... Ojo, cuidado, tú al 28. Hostia, pues sí que he bajado. Sí que he bajado. Amigo, es que... ¿De bajada? Es que... A ver, que pongo esto... Venga, estoy listo. Son 5 rondas, Oasis, dicen, Oasis dicen que... es una banda, Oasis. Ah, claro, la de... Today is gonna be the day... Eran Blur esos. Yeah. No, hostia, no lo sé. No escucho nada. No escucho nada. Lo siento. No. I don't believe no. in anybody. Just the way I am. La F. F. La F. Espero que no da ni idea. Animal. De verdad que es entrar. Es como lo saben, tío. Es entrar y se me olvida. Sí, sí, a mí también. Sería. Hostia, qué desastre, Película. Es que se me olvida, de verdad, se me olvida. Se me olvida. No, no tenía. Bueno, he soltado algunas. Vale, aquí he hecho unas cuantas. Sí. Falda, claro, vale, falda. Fular también. Forro por ahí. Ah, me he hecho daño en el brazo. Funada, no. Firta, que es una firta. Feo soy yo, pero no. Fachero tampoco. Faja sí. Faja sí. A ver, faja sí, faja sí. ¿Verdad? Faja sí, faja sí. Sí, sí. Firta lo he dejado como buena y no sé qué. Animal, fardilla. Fardilla, ese he sido yo. Foca, foquita. Fe no. Firulais es el nombre de un perro. No. Lamento. Furro, furro. Flamenco sí. Furro. Furro. Furro todo mal. Furro. Flan, frutilla. Sí, frutilla es la fresa en Argentina. Sí. Fruta, flan de coco, fundido de chocolate, frambuesas. Amigos, por favor. No, no. Fécula de maíz, fantásticos. Bueno. Fantásticos LP. No, eso tiene nombre de título de disco, Focos, focos. No, focos, ninguno foco, tío. Frijoles de postre, no, frijoles no. O sea, no me digáis que frijoles es un postre que me habéis hundido la vida. Freadero, flor, bueno, foto, vale, foto, falda. Vale. Ahí he repetido, pero te compramos, Sí, foco, bueno, se le compra. Folio, flan, flauta, frigobar, bueno, fotografía, furro. Farol. Venga, furro y lo compro, va. Felpudo, funda, faro, farola, fuerte, que es fuerte, no, fuerte no es. Y fierro sí. No, fuerte no. Fierro no sé qué es. Un hierro. Ah, pistola, creo que le llaman en Argentina al fierro. O sea, el fierro es una pistola en Argentina. Dios mío. Francia, como o sea, un equipo del país. Fenerbahce, Fútbol Club Barcelona, Federación, Fútbol Club. Fútbol Club, bueno, va. Fanta, Fanta no. Uf, esto de AFC, ¿es el Fútbol Club Barcelona ahí delante? FBC ha hecho dislexia, yo se lo compro, va. Firtas, no lo sé. Florentina, me parece que sí. Fatres, me parece que no. Y el Fulham, sí. Pero esto, vale, como votamos los 50, todo bien, ¿no? O sea, sí, eso es. Serie fantasía. Free. Hostia, no lo sé, Friends, Futurama, Fantásticos 4, sí, sí. Fantásticos. Sí. Fantásticos 4, feos. Yo no sé si. Feos, feos, no creo que sea una serie, Fargo, sí. Family Business, Foto de la Noche. Fall Guys no es una serie. Algo y no. Es. Algo y no. Ah, me han hecho un deportes. Matiz. Fútbol, foflatos. Fútbol americano. Fútbol. Bueno, me has escrito. FIFA no. El FIFA. FIFA. FIFA no. Furbo. Furbo. No. Bueno, se lo compro porque sí. Frontón, fútbol y Funo. Dicen por aquí que frijol sí que hay frijoles dulces de postre, O sea que perdón. Uf. Facundo, Fulgencio. Es verdad, Fulgencio. Fulgencio sí. Ford también. Sí, Facundo. Facundo no, Facundo no. Facu, Flavio. Bueno, Facu sí, Facundo. No. Folisfol. Folisfol no. Folisfol. Francisco, y es que no os conozco. Manolo. Que. Películas, Fahrenheit 451, Fahrenheit, Fantasía, Frozen, Focus. Me recuerda qué canción.
Para que me recuerde la canción. Se basaba en el mismo libro. Focas, no sé qué es, pero bueno, vamos a darlo por bueno. No, seguro que es una patinada. Footloose, muy buena esa, ¿eh? Los Fantásticos 4, Fantásticos, Fly, Fantasy Island, Fargo, Félix. Félix es una serie, Ni creo, pero bueno, va. Y idea, aquí ni idea. F27, tengo mis dudas, ¿eh? Cantante Faye. ¿Cómo? Me has puesto a poner ¿Cómo? actividad, ¿qué Y dices? a mí también. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha caído la página! ¿Habías tumbado la página? Podría ser, ¿eh? ¿Creamos otra? ¿Y vamos a una Sí, ronda? claro, quedamos otra, eso es, Sí, quedamos sí. otra y. Venga, espera, Se ha a caído la página. ver. La creo en. Un momento que me oculto para crearla. Also, no, cine. Crear sala, a ver si esta vez aguanta un poco más. Voy a cambiar cosas, ¿eh? A ver, vamos a poner. Ponemos 50 jugadores igual, ¿vale? Vamos a poner mínimas rondas, que son 4, Vale. ¿vale? Voy a quitar. Mira, tenemos capital, banda, o sea. Sí, ve, prepara cosas más facilitas, Sí, cosas. mira, espera, antes de. No pongo el código, ¿no? Vale, pues mira, os lo enseño y Vale. así decidimos entre todos. All right. Mira, capital, banda, nombre, verbo, sitio, aplicativo, no, eso es muy complicado. Insecto, me parece bien. PDA lo quito. Actor, ¿vale? Fruta, profesión, flor, este también lo quito. Palabra en inglés, superhéroe y color. Está estupendo, está estupendo. O sea, este sí que está oculto. Y voy a ponerle una contraseña fácil. Que sea. Vale. Y hago lo mismo. Te lo paso primero a ti y luego lo paso al chat. Textos directos. Vale, copiar link. Lo hacemos rápido. Mira, Pato está entrando también. Sí, Pero me ha dado esta línea de estos dos. vamos haciendo ¿Vale? una. Y el password Sí, es. ahora mismo compartimos sala, no os preocupéis, ahora mismo compartimos sala. Y el password lo tienes también ahí. ¿Vale? ¿Vale? Sí, Entonces. espera un momento. Que Bueno. una y. No, me dice que es incorrecta, ¿eh? Ah, sí. ¿No es esta? Sí. No. La sala no es esta. Espera. Espera, pues creo otra. Vale. Tú. Escucha Oasis. A ver, es Creas. que Oasis tiene copy, es que es el copy, el problema es el copy, gente, el problema es el copy. Si es que a mí me da igual escuchar música, pero es que es el copy, tío, es el copy. El copyright. Vale, son muy parecidas, ¿eh? El copy, el problema es el copy. 50 personas. Voy a poner 4 rondas. Y. Es el copy, gente. O sea, yo escucharía la canción que vosotros queráis, pero es el copy, gente. Es el copy. Si te gusta el rock y probablemente te guste Oasis, luego lo escuchas en casa. Ahora sí que funciona el. Ahora sí que funciona. Sí, pero he cambiado, ¿eh? Espera, espera. Vale, eso ya no necesito. Pues entonces por eso, vale, se ha petado. Vale, pues es este nuevo y el password es el mismo que te he puesto ahora, que es este. ¿Vale? Y lo vamos a poner. Un momento. Textos directos. En nada lo ponemos. Primero que entre Axother, en cuanto él esté, os lanzo en. Lanzamos en el Sí, chat. un momentito, eso es. Tranqui, tranqui. Estamos aquí. Vale, un momentito que os diga lo mismo, tal. Vale, ahora sí que sí. Vale, paso por aquí el código, la pongo. Lo pongo varias ¿Has veces. entrado? Porque no te veo, ¿eh? Ahí estás, vale. Lo ponemos, Eso ¿eh? es. Ponemos Vale, el. estoy poniendo. Ponemos la dirección. Ahí está. Vale. Y en cuanto estéis entrando así a lo loco, os decimos el password para que así hay más oportunidades. Eso es. Le damos ya, ¿no? Sí, la contraseña es La va a decir Axo. calle. 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 O falta calle. Falta Calle. calle. Corre. Calle con dos L's. Ah, joder. Dios. Todos de golpe, ¿eh? Dios. Sí. Pues estáis todos ya, ¿eh? Me parece. Le doy, ¿eh? ¿Vamos? Creo que sí. Sí, Vale. está todo listo, sí. Vamos. Letra. Vamos. Con la A. Personaje ficticio. Hostia. No, 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 no. Flor. Flor.
¿Líquido? ¿Cómo que líquido? Ah, perdón, he hecho un spoiler aquí. ¡Puta madre! Game es videojuego, ¿eh? Sí. Para en inglés. ¡Oh! Esta se me da mejor. Esta, por ejemplo, me mola más. Se me da más. Y es verdad. ¡Ay! Vale. Me han faltado varios. Venga, personaje ficticio. Annie, Aurora, Iron. Iron no, ¿eh? Que es Connie. Anuel tampoco. Ant-Man, sí. Armando. Anuel. Ant-Man, bueno. Annie es la de dibujos. Se puede pasar. Anubis también. Aquaman, seguro. Árbol, Ant-Man, no. Árbol. Bueno, puede ser el árbol de sí, de los. De, ¿cómo se llama? La peli de espacio. Auron Anabel, Ariel, Anabel, Anastasia, Amanda. No, Auron existe, coño. Bueno, no, perdón, claro. Es correcto, claro. Aloe Vera, Amapola, Azucena, Antunia, Árbol de Roble. Hostia, árbol, no sé. Anís. Anís, hay un. Almorzar, no. Adelfa. Almorzar. Hostia. Ahora sí. Ah, verá, sí, tenéis razón. Si sí, se refiere al de tal. La Anís sí, La Anís yo creo que sí que es. Anapolas, esa, bueno, se deja pasar. Alojar, vale, asear, agrandar, andar, vale. Amar, actuar, endulzar, acabar, anudar, armar, arber. A ver, no. A ver. A ver. Arrancar, a lavar, sí. Acumular. Muy bien. Hablar, no. Ponte un H ahí, amigos. Vale. Y evaluar. Y darle a evaluar, perdón. A ver, bueno. Vale, siguiente, evaluar ya de evaluar. Eso es. Es que no me acuerdo darle a evaluar. Le pico los colores, no evalúo. Siguiente, vale. Película. Annie, sí. Annie. La ¿sí? niña pelirroja. Hay tres pelis que se llaman así. Ant, ¿vale? Ant, bueno, la damos. No. Ant-Man, sí. Gas. Anuel, ¿qué me haría con Anuel? Aladdin, sí. Ant-Man, Anastasia. Ant-Man, bueno, vamos a ver qué se ha dejado en el. Sí, es como es Ant-Man, sí, eso es. Aventura del Paraíso, vale. Vengadores, Armageddon, Alfie, a 10 metros de ti, América, vale. Splendor, Aro. Aro me parece que no es. Iron Man, no. Amar, rezar, casar. No era amar, rezar, casar, pero entiendo el concepto. Va, lo demás. Alicia, Amelie, vale. Alicia y After, va. Era. La película está muy bien, ¿eh? Sí. Con la A es fácil, ¿eh? Es un juego sí. Facilito. Iron Man. Anchoa. 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 Cabrón. Poner Anchoa. Ahora sí. Hostia, pues le he quitado sin querer, perdón. Y, Anchoa. Y el arco, sí, pues. Agua de uva, te lo voy a comprar. Alcohol, amígdala, ¿qué es una amígdala? No, es agua, no es un líquido. Absolut, no, patis, a semen, por favor. Absolut, vodka. Absolut vodka. Bueno. Ah, tampoco. Evaluar. Ácido. Terrible, ¿eh? Adjetivo. Al helado, ahumado, anaranjado, alto, ¿no? Acosador. No, acosador no es. Anormal, amoroso. Sí, no, sí, no, es un acosador. Sería acosado. No, acosado no es, o sea. Acosador, buen acosador. Bueno. Amoroso, avaricioso, atractivo. Sí. ¿Sí? Bueno. Adorable, amado. Venga, vamos a evaluar. Sí. Alto sí, alto sí que es adjetivo. Ay, perdón, sí. Ah, sí, tenía razón. Perdón. Votamos 50. No, Among Us, Assassin's Creed, ojo. Airsoft, Auron no es un juego. Airsoft. Adventure Park, Among Us, Assassin's Creed, Ajedrez, Outlast. Terrible, 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 terrible. A ver, acosador es un verbo, creo, ¿no? Terrible. A ver. Palabra en inglés: Among, Apple, Always, Air, All, Across, Us, Alarm, Alone. Alone? Terrible, ¿eh? Adventure, Adjective, Ole. Amazing, Arm, Archer, Ant, Animal, Ant, Advice. Ahí le falta una P a la Apple, ¿eh? Art, Ages, Another. Más o menos. Bueno, no está mal. Creo que es la mejor ronda que hemos hecho todos, ¿eh? Ahora sí. Saldrá la ñ, ya verás. El de Anuel se ha coronado, ¿eh?
cantante. Ha todo, mira. Ay, sí, aquí Anuel sí, aquí Anuel sí. Adele, Ariana Grande, Abraham Mateo, Antonio, Ariana Grande, Alejandro Sanz, Maya Montero, bueno, Anué es un cantante, porque dos personas, tres personas. Anuel sí, Anuel sí. Ah, Anuel. Pues sí, lo pongo. Perdón, perdón, ¿eh? Anuel doble A. Anuel doble A. Ariana Grande, Aitana, Amara, Alejandro Sanz, Ashton. Venga, Alejandro. Vale, perdón, que me he perdido con Anuel. Anuel doble A. Antonio, Abraham, Amador, Andrés, Alan, Albertito, ¿no? Au no, yo no votaría Au, ¿eh? O sea. Nombre. Au no. Yo creo que no. Au sí. Aaron, Auron, Au no, Arturo, Agustín, Alberto, Anuel y Ashton. Venga, va. Muy bien. Auron. Como nombre. A ver, no. Amigos que estáis en la partida, igual no uséis mucho el chat de la partida porque igual peta por eso. ¿Sabes? No creo sea por eso. Por si acaso. Yo lo tengo paralizado. O sea que... Color, anaranja, ese he sido yo. Amarillo. Anaranjado. Sí, sí. No, anaranjado sí, pero yo he puesto anaranja y no, no es. Bueno, da igual. Azul. Aqua sí que es un azul. Color. Azul. Y azul, va, te lo compro porque será una falta de ortografía. Ay, qué igual. Vale. Muy bien, Angie. Ojo, top 18. Top 11. No está mal. Ni tan mal, ni tan mal. Todo bien. Sí, sí. Todo bien. Anuel es un nombre. No, Anuel no es el nombre. Realmente el nombre de Anuel es Emanuel. Ya. Anuel es su apoyo, es su apodo artístico. Qué risa, Esto para jugar 7-8 y con todos en chat de voz puede ser gente insultándose, Con chat de voz sí. O sea, 7-8 personas insultándose porque Anuel no es un nombre. Imagínatelo. A esto quiero jugar con más gente, ¿eh? O sea, con chat de voz. Esa es la clave. Esa es la clave. Con la Ojo C. Ojo C. Ojo para... C. Tienes que me quedar en blanco, tío. Me quedo en blanco. No. Es verdad, no. Adjetivo. Tengo suical con C. Terrible, 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 No me sale mismo ninguna, Juego. Nada, todo mal, está muy mal, todo muy mal. Todo muy mal. Ay, no me ha dado tiempo. Todo mal, todo muy mal. Todo muy mal. Ay, hostia, con C Chayanne, claro. Vale. Car, clown, cat, com, cot, cat, clown, col, cat, que. Joder. Chiu no me suena, Chiu. ¿Cuál? Chiu. Chiu, sí, es masticar. Ah, vale. Country, choose, cash. Vale. Menos la C esa suelta, están todas bien. Sí. Evaluar. Carlos Baute también, Cristina Aguilera. Sí, era súper fácil. Sí, masticar, sí. Vale, vale, vale. Terrible, ¿eh? Todo bien, todo bien. Vale, el líquido. Chocolate. Sí, hombre, un chocolate, vale. Es que sé yo. Sí, derretido, sí. Caca líquida, no. ¿Cesárea? No. Caca líquida, no. No. Natural, ¿ah, que no, no, qué? Caca, no. No. Caca guarda. Qué manía con la caca, todos, por favor. No. Carbón tampoco. No. Camarón tampoco. O sea... Gatorade en verdad sí, ¿eh? Gatorade en verdad sí. Color Anuel. Caca, no. Color crema, sí. Color café. Camarillo. Color caca. Venga, vale, lo voy a comprar esta vez. Color celeste, carbón. Camarillo, no. Color azul. Kaki, yo he dudado, porque es con K, me parece, pero bueno, por si acaso. Bueno, se puede comprar. Color carmín. No, carmesí, sí. Cobre. Sí, color azul. Color azul, todo junto. Me ha encantado. Color azul. Costilla, no, chocolate. El que lo compro. Carlos. Cardo. Sí, ¿no? Sí, sí. Pato. Lo estamos probando un momento. Cactus, cantuta. ¿Qué es cantuta? ¿Es una flor? Ni idea. Ni idea. Caos, no es una flor. Crisantemo, carmesí. Igual sí. Pato, ¿carmesí es una flor?
Sí, yo diría que sí. Yo pues, lo puedo pasar, yo creo que sí. Caléndula, ni idea, crisantemo, coliflor. Hostia, claro, pone flor. Carmesí sí es una flor. Clavel, flor camelia, carmen. Clavel también. Y vaya, va, a evaluar. Qué difícil, ¿eh? Este tiene mucho vicio, para todo este juego. Cazafantasmas, Cars, Camino al Cielo, Cacique, Capcom. Capcom no es una película. No, Capcom no, Capcom era una empresa. Era... Es la empresa de videojuegos de Resident Evil. Cumin, yo diría, no. Distribuidora. Película. No, Cumin no. Candy, no me suena. Candy es mi perra. No, Cumin no. Caos, seguro que hay alguna que se llama así. Coco, Casablanca, Camagajajaja.